Bien, entonces hemos estado, buen día a todos, hemos estado hablando de gramíneas forrajeras, la descripción de algunas, porque son un montón, de algunas gramíneas forrajeras, y hemos hecho algunos ejercicios prácticos, por ejemplo, el análisis de algunas condiciones edafoclimáticas que cada uno de ustedes pues, fue realizando, ¿verdad? Acá vamos a avanzar en este tema que no hemos hablado mayor cosa. Ustedes en un inicio, pues, bueno, hicieron algunos trabajos de iniciales de reconocimiento de gramíneas y leguminosas forrajeras y me reportaban incluso algunos ya con sus nombres científicos. El día de hoy vamos a ver precisamente la parte de otra parte, digamos, de los alimentos de los animales que juegan un papel muy importante digamos, en la ganancia de peso corporal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ir describiendo, por ejemplo, un primer pasto muy famoso que es una leguminosa forrajera, ¿verdad? Que es un dolicus o dolichos o dolicho. Tiene esos nombres. Ustedes saben que estas tienen en común todas las que vamos a ver, la mayoría. En este caso es una especie trepadora que tiene un crecimiento bastante agresivo. Pero ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Es un crecimiento bastante agresivo y puede tener diferentes tonalidades de color de flor, ¿verdad? Pueden ser flores de color blanco, color morado, marrón, crema, rojo, negro y mosaicos, ¿verdad? Entonces, esta parte de dolicus, pues, por ser una leguminosa, tiene vainas aplanadas, ¿verdad? Vainas aplanadas, es una planta anual y bianual, se le pueden hacer. Digamos, puede tener la capacidad, digamos, de retoñar, ¿verdad? Buen tamaño y muy resistente a plagas, es muy utilizado en la ganadería, ¿verdad? Los tallos pueden alcanzar hasta los 6 metros de largo y pueden levantarse hasta 80 centímetros del suelo, siendo tallos cilíndricos y vellosos. Tal vez lo más importante ahorita es de ver algunas fotografías de esta especie, ¿verdad? Esta especie es como ver un frijol, digamos, este dolicus, solo que con una apariencia mucho más robusta, ¿verdad? Son hojas trifoliadas también, al igual que los frijolitos. Y vamos a ver ahorita, acá aparece una fotografía de dólicos de una variedad, digamos, que va a dar seguramente un color morado. Los materiales forrajeros que se utilizan, pues tienen esa capacidad de rebrotar, por eso es que ya, digamos, que se convierte en una planta bianual, ¿verdad? Entonces, es una característica que a nosotros nos favorece al utilizarla en pastoreo o simplemente. También puede ser utilizada para corte, ¿verdad? Algunos requerimientos de clima y suelo muy similares. Esta es una planta tropical, ¿verdad? Eso lo vemos mucho en la costa, lo vemos mucho en el norte del país, en el nororiente, en Izabal, en Petén, en Cobán, vemos mucho de esto. De estas plantas que se utilizan, ¿verdad? Entonces, digamos, requiere suelos bien drenados, aunque acepta poco encharcamiento por poco tiempo, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza, ¿verdad? Tolera altitudes desde el nivel del mar, por eso les decía que es una planta de ambiente tropical. Tolera hasta 6 meses de sequía, pero se deforma ya en inviernos prolongados con heladas de máximo 5 días. Por ser una planta tropical, pues esta llega a desarrollar en su sistema radicular
Por la misma razón, pues que aguanta, ¿verdad? Aguanta. No tolera ni fuego ni inundaciones prolongadas. En cuanto al material de propagación, acá ya vamos a hablar de los frijoles, digamos, háganse la idea ahí de ver un puño de frijol. En este caso, si se utiliza alboleo, podemos utilizar de 15 a 20 hectáreas, perdón, kilogramos por hectárea. Y si se usa, perdón, alboleo es 30 kilogramos por hectárea. Cuando se ocupa 15 a 20 es generalmente cuando se utiliza por surcos, es un poquito menos el requerimiento. El requerimiento baja un poquito cuando es por surco, ¿verdad? Cuando es alboleo se requiere un poco más de semilla, puesto que hay que llenar más espacio. Y obviamente cuando ya nosotros utilicemos un sistema asociado con gramíneas, pues baja, diría yo, a la mitad más o menos, ¿verdad? A la mitad de este, a más o menos unos 10 kilogramos por hectárea. Sería el requerimiento para este dólicos. Bueno, el nombre científico es Lablab purpureus. Bueno, la especie cambia dependiendo de cuál se trate, pero el género es Lablab. Lablab dólicos. Algunas características, ¿verdad? Alto en fibra, aprovechar a un tercio de floración. Ustedes ya saben las curvas de fenológicas que hemos estado viendo y su comportamiento en cuanto a la concentración de nutrientes, ¿verdad? Entonces, aprovechar a un tercio de floración, si se pasa más, ya saben qué es lo que sucede, ¿verdad? Como forraje es de importancia la masa foliar, por lo que esta debe ser cortada antes de que la planta empiece a envainar. Por eso dice acá a un tercio de floración. Si nos vamos a revisar, esto es lo interesante, ¿verdad? Si nos vamos a revisar ya la parte de contenido de proteínas, en este caso pues vamos a observar en condiciones muy descuidadas, en suelos muy pobres, vamos a encontrar un contenido de proteínas ligeramente debajo de los 15. Del 15%. Pero en general este supera los 15 a los 23, al 23% de contenido proteico. Por supuesto que si se deja más tiempo, las semillas, en este caso los granos de frijoles, de las leguminosas en general, pueden contener de 20 a 30, diría yo, de por ciento de proteínas, ¿verdad? La semilla. Cuando nosotros dejamos que finalice su formación de fruto. En cuanto a digestibilidad de hoja, mayor de 60%, posee vitaminas A, B y C y tiene una alta palatabilidad. Entonces, son algunas características que resaltamos de estas leguminosas. Otros usos para rumiantes, cerdas en gestación y monogástricos. E incluso se puede secar más o menos y hacer como un tipo de harina con estas leguminosas, ¿verdad? Se puede utilizar como abono verde, como compostaje. Y la alimentación humana en grano y en vaina, portable, variedades recomendadas, algunas 64-2D. ¿Qué se recomienda para alimentación humana? Es como un frijol, ¿verdad? Creo que más robusto, un grano más grande. Alimento para animales en verde, harina y concentrado, ¿verdad? Depende de cómo lo manejemos. Y se puede ensilar también. Hienificar. Uno de los usos que se le da también es como cobertura vegetal, como uso de abono verde, ¿verdad?
que poco a poco se va incorporando a los suelos y desarrolla bien, no es tan exigente en luz, o sea, no lo hemos visto en debajo de especies forestales. De los 3 a los 6 meses se corta normalmente en la producción de biomasa, en la que nosotros vamos a ver que tiene un rendimiento de 4 a 10 toneladas por hectárea. En cuanto a la producción de semilla, 1 a 3 toneladas por hectárea, ¿verdad? Puede fijar 200 kilogramos por hectárea de nitrógeno al suelo. Eso ya lo vimos que se puede mejorar con la incubación con microorganismos. El grano es altamente susceptible a las plagas de almacenamiento, principalmente el gorgojo. Entonces habría que ver algún método ahí si se tratase de conservarlo. Las harinas de hoja se pueden elaborar secando, dorando y triturando las hojas, ¿verdad? Para hacerlas en gestación. Y se recomienda una oferta de 1 a 1.5% del peso vivo, o sea, ya secas. Especialmente para bovinos, para ganado de carne y leche, se puede utilizar. Acá ya aparece un procedimiento que ya lo vamos a ampliar en el tema de elaboración de ensilaje, que ya acá se agrega melaza, que se menciona acá 3 a 10 kilogramos. Pero ya vamos a ver cómo, de qué se trata eso de agregar melaza al proceso de ensilaje. Sería entonces aporta de tiende a aportar nutrientes, como les decía, es importante abono orgánico. Otra especie que es esta Leucaena leucocephala, el famoso yagé o Leucaena, ¿verdad? Es una leguminosa también, una leguminosa arbórea. Esta no es, digamos, enredadera, ¿verdad? Esta es una ya arbórea. Muchos de ustedes ya me presentaron algunas fotos de esta planta. Es una planta que nosotros podemos aprovechar incluso para leña, ¿verdad? Lo podemos aprovechar también para leña o podemos utilizarla también para el ramoneo de las cabras, un ramoneo en general por los animales. Y tal vez lo interesante es conocerla morfológicamente, ¿verdad? Tiene esta inflorescencia en cabezuela, cabezuelas de color blanco, que nos va a tirar estas vainas, ¿verdad? Con semillas no grandes, sino con semillas pequeñas, una vaina bastante aplanada y hoja compuesta paripinada. Entonces, es una leucaena muy conocida en la costa y en la boca costa, pero también se dan, por ejemplo, en la escuela tenemos de estas plantas también. Ahí por el vivero hay una, creo que hay una mata de leucaena que es muy buena fuente de proteínas. Acá dice crece hasta los 1800. En realidad, pues yo la he visto hasta los 2000, 2100, la he visto desarrollarse, ¿verdad? No tolera heladas, eso sí, cuesta un poco que pegue por lo mismo, ¿verdad? Por ser una planta de condiciones tropicales, porque imagínense una temperatura óptima que necesita, va de 22 a 30 grados centígrados, o sea, ya nos tenemos que hacer la idea de que sí, definitivamente vamos a tener problemas si la colocamos en un clima frío. Se adapta a un rango amplio de suelos, pH de 5.5 a 8, y no tolera suelos ácidos con pH menor de 5, en donde su desarrollo es muy pobre
cuando existen esas condiciones. No tolera sombra, no tolera inundación, tolera sequía, por eso la miramos ahí cuando vamos al oriente o cuando vamos a la costa sur. Siempre encontramos en ambientes secos plantas de leucaena. Bien. Acá se puede cortar de 0.5. Este es un manejo porque ustedes saben que es un árbol, ¿verdad? No es una enredadera, es un árbol. Y lo podemos dejar, lo podemos cortar de puntos cuando alcance una altura de 0.5 a 1 metro de altura. Le hacemos un tipo poda de formación con la idea de que este mismo tronco que hemos podado o cortado, pues se emita nuevos brotes y que podamos tener brotes vigorosos, ¿verdad? Entonces podemos ir haciendo ese primer trabajo. Más o menos eso nos lo tenemos 2 o 3 meses después de hacer la poda. Vamos a tener ya los brotes y no vamos a tener árboles de gran altura, ¿verdad? Depende del uso que le vayamos a dar también, ¿verdad? Entonces, esto que les estoy comentando es a poda para que los brotes pues queden ya más disponibles, que queden a una buena altura para ser aprovechados por los animales. Durante el año de establecimiento solo se puede pastorear ligeramente, ¿verdad? Siempre y cuando tenga una altura superior a 1 metro. O sea, no hay que... tenemos que poner un esfuerzo para que ésta enraíce bien. Ya luego de eso, pues ya se recomienda pastorearla cada 2 a 3 meses, ¿verdad? Hasta un nivel no menor de 40 centímetros. O sea, porque eso lo van a ir gastando los animales, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos de no bajar más esa altura. Se defolia durante periodos secos prolongados, por lo tanto su uso en esta época es limitado.
Ya hablé de algunas especies, yo ya iba por, ahorita les enfoco ahí hasta dónde iba. Muy bien. Ya iba por acá. Por favor, entonces se ponen al día con el resto que mencioné. Con Arachis pintoi, que es una forrajera también, es conocido como maní forrajero. Es una leguminosa, no enredadera, sino que es más bien rastrera, ¿verdad? Rastrera o postrada, y tiene la característica de que produce estolones también, es algo típico de este material que tiende a producir estolones, por lo tanto se puede reproducir también con esa estructura, ¿no? Tiene raíz pivotante, es una dicotiledónea. Algo característico que les puse acá en negría es que presenta cuatro foliolos, ¿no? Algo que no lo tienen las otras leguminosas, ¿verdad? Yo creo que es la única que aparece acá con cuatro foliolos. Los tallos ligeramente aplanados, entre nudos cortos y flores de color amarillo. La flor se marchita inmediatamente después de la fecundación e inicia la formación del carpóforo que se desarrolla en la base del ovario. Acá está, en esta imagen. Luego de realizar la polinización y la fecundación, estas plantas de maní empiezan a elongarse más el carpóforo, una estructura como un pedúnculo modificado que empieza a tener geotropismo positivo y empieza a dirigirse hacia la tierra o al suelo. Y entonces, empieza, cuando se caen los pétalos, ahí queda insertado y empieza a desarrollarse el maní, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya lo habíamos visto en botánica, no está de más de recordarles esta parte del maní. Y entonces es así como vemos que la manía y el maní forrajero, pues tiende a producir estas legumbres prácticamente enterrados. Pero, y es lo que la gente muchas veces confunde y dice, ¿por qué tiene sus flores afuera y da sus frutos en sus raíces? Pero esto no son raíces, estos son carpóforos. Era lo que decía acá, ¿no? Es un carpóforo, no es una raíz. Pero regresando al tema de los forrajes, esto está siendo utilizado, combinado, de manera combinada con otra plantación, otra planta forrajera. Acá estamos viendo lo que les estaba mencionando. Esto es un banco de proteína. Acá hay mucha proteína disponible en donde se pastorean por minutos los animales. No son por horas, ni siquiera llegan a una hora. Pasan unos 30, 45 minutos y consumen y luego van pasando a otros potreros. O si se complica el pastoreo controlado, pues generalmente cabras son las que pasan acá o terneros, pastoreo de terneros. Y se puede cortar también, se puede acarrear para o hacia donde se encuentren ubicados los animales. Es una leguminosa de zona tropical baja, ¿verdad? Por lo tanto, las condiciones que aparecen acá de 0 a 1400 metros sobre el nivel del mar corresponden a estas altitudes, a estos climas. 1500 a 3500 milímetros anuales de lluvia. Crece bien en suelos de baja fertilidad, saturados de aluminio. Por ser una planta productora de estolones, pues
podemos hablar de una necesidad de 2 a 3 toneladas de estolones por hectárea y 8 kilogramos de semilla pura germinable por hectárea. Acá yo les hacía una aclaración, esto ya lo había hablado, pero es la única que repetí ahorita. Precisamente del tema de la vez pasada, en donde ustedes vieron ahora que es una semilla pura o la pureza física de las semillas y también la semilla comercial que uno compra, ¿no? El día miércoles les estaba indicando, bueno, que vamos a hacer unos ejercicios, unos repasos de ese contenido y mientras avanzamos con lo que queda de este tema de leguminosas y otras forrajeras que se utilizan principalmente para fuente de proteína. Si se dan cuenta acá, 17 a 20% de proteína, una digestibilidad de 67 a 71%, se puede asociar con gramíneas para fijar nitrógeno, por ejemplo, con braquiarias, que es un deporte medio, ¿verdad? Este araquis que es deporte bajo, ¿verdad? Por eso es que hay que cambiar. No tiene que ser una gramínea de alto porte, ¿no? Para que esta pueda desarrollarse también, ¿no? Una frecuencia de corte a los 4, 8 o 12 semanas. Y en cuanto a los otros usos que le podemos dar, les decía yo, para pastoreo de terneros o de cabras, como banco de proteínas también, abonos verdes, cobertura en plantaciones permanentes, se puede usar también, aparte de proteger, aparte de hacer conservación de suelos, está aportando también nutrientes para mejorar la salud de los suelos que estemos explotando. Se puede utilizar como heno también y como forraje de corte. Entonces empezaba yo acá donde me di cuenta que estaba desconectado. Acá es una, no vamos a, no voy a leer toda esta descripción botánica, porque lo más importante de esta Centrosema es conocido como Campanilla también, ¿verdad? O centro, Centrosema pubescens. Esta sí es una leguminosa tipo enredadera, conocida en otros lugares como Campanilla. En nuestro medio se le conoce como Centrosema o centro. Este nombre de choreque es un nombre común también que se le da. Sin embargo, se van a dar cuenta más adelante que en Guatemala choreque es otro al que nos referimos. Mejor lo voy a borrar para que no se me confundan ahí. En nuestro medio. Choreque es otro, es uno que establecieron ustedes. Ah, bueno, algunos de ustedes en las plantaciones de café. Bien. Centrosema pubescens, o Campanilla o centro, Centrosema, va a adaptarse. Se necesita de suelos bien drenados con pH de 4.5 a 7, con fertilidad de baja a mediana, con bajos niveles de fósforo, puede desarrollarse. Pero acá lo más importante, alturas de 0 a 1700 metros sobre el nivel del mar, son las condiciones en las que nosotros podemos observar Centrosema. Temperatura de 18 a 27 grados centígrados, características que corresponden a condiciones tropicales. Puede persistir bajo sombra, es una ventaja que nos daría, ¿verdad? Si hay más árboles en el lugar donde estemos. Leguminosa es relativamente insensible, pero puede ser afectado por antracnosis, cercóspora, mancha foliar y marchitez de sus hojas por rizoctonia. El mayor problema que tiene la campanilla son los insectos como moscas de frijol, trips, escarabajos,
orugas y arañas rojas. Más adelante vamos a ver algunas plagas en general de estos forrajes. ¿Sí? Se puede utilizar para pastoreo rotacional, pastoreo continuo. Esta sí aguanta mucho, ¿verdad? Siempre y cuando pues nosotros hagamos los cálculos correspondientes. Se puede utilizar principalmente casi todas las leguminosas. Es preferible, igual que tanto las enredaderas como las de porte arbustivo, generalmente se utilizan para bancos de proteínas. Vamos a la calidad de 15 a 25% de proteína y una digestibilidad de 50 a 65%, y aparte de eso tiene una buena gustosidad por parte de los bovinos, ovinos y caprinos. Su producción puede estar de 3 a 10 toneladas de materia seca por hectárea por año. Cuando se establece con pasturas mixtas puede producir, ahí bajaría de 1 a 3 toneladas de materia seca por hectárea por año. Siempre hay que combinarla para por aquello de la ganancia de peso. En asocio con gramíneas como Panicum Máximo, podemos ver ganancias mayores de los 600 gramos, ¿verdad? Más cuando se le da un buen manejo a este Panicum. Habíamos visto que este Panicum era de las gramíneas más exigentes en manejo que hemos visto de todo el grupo de gramíneas. Acá aparecen unas fotografías de Centrosema pubescens. Acá unas semillitas y unas vainas medio aplanadas. Esa sería la apariencia de la flor de Centrosema. Se puede asociar con vimos, con Panicum, con otros, con jaraguá, con braquiarias. En la costa sur se ven mucho estas asociaciones. Se puede establecer rápidamente con semilla escarificada. Y la necesidad es a utilizar, digamos, de semillas, 4 a 5 kilos de semilla, o ser semillas pequeñas, ¿verdad? Más cantidad de semillas por kilo. Si se dan cuenta, en cuanto a los requerimientos de fertilización, casi que nunca se menciona la cantidad de nitrógeno por su propiedad, o sea, las características de fijación que tienen este grupo de plantas de leguminosas. Solo aparecen necesidades de fósforo, de potasio y otros elementos ahí, ¿verdad? Pero casi no aparece el de nitrógeno por la misma razón, principalmente la función de las bacterias nitrificantes. En este caso, recomendable la inoculación de las semillas con bradyrhizobium. Rizobium, ¿se recuerdan del otro género de bacterias nitrificantes que es Rizobium, ¿verdad? Este es otro, es un Bradyrhizobium. Hay otros microorganismos que no son fijadores, no actúan de manera simbiótica con esas leguminosas, sino que actúan de manera independiente, ¿verdad? Que no les he mencionado, pero hablemos de las micorrizas, que son otros microorganismos que también tienen ese aporte a las plantas. ¿Cuál es este otro? Otra leguminosa, es un desmodium. Otra leguminosa que también tiene la capacidad de producir estolones y es de crecimiento postrado, no tanto de enredarse, ¿verdad?, sino que se va extendiendo sobre la superficie del suelo, ¿verdad? Otra leguminosa,
leguminosa tropical, muy similar a la anterior, ¿verdad? A centro. Voy a mostrar ahí. Similar, manejo similar a centro sema pubescens. Hay otro acá, que este sí está en la escuela, ¿verdad? Conocido como el centavito o el pega-pega. Este es una, es un desmodium barbatum. Que cuando uno pasa, tiende a pegarse en la ropa. Y cuando vayan a frutales planta baja, ahí van a encontrar este desmodium. Desmodium o pega-pega. Entonces es, está prácticamente en nuestros animales, pero la consume ahí en la escuela. Muy similar también comportamiento con el anterior, con este desmodium y el centrosema. De condiciones tropicales también. Acá hay otro. Este sí es de ambiente tropical, ¿verdad? No voy a leer mucho esto o repetir esto porque ya tienen similar descripción de similar comportamiento. Este es el famoso Kutsu Fueraria fascioloides, otra leguminosa de zonas tropicales templadas. Esta lo vemos mucho en Izabal. Pastoreos de en las regiones de Izabal, y es una leguminosa de crecimiento vigoroso. Tal vez lo que la diferencia mucho es esta forma romboide de las hojas, de los foliolos. Es una trifoliada también, uno, dos, tres foliolos, pero que tiene esta, cada foliolo tiene una forma romboide. Kutsu, famoso Kutsu, se va a 2000 metros sobre el nivel del mar. Les dije que es una, tolera bien la sequía y encharcamiento. Acá lo hemos visto en las zonas cercanas del lago de Izabal. Hemos visto en Cobán, se encuentran estas combinaciones de Kutsu, en Petén también, ¿no? Todas tienen similar cantidad de proteína, similar digestibilidad. Solo prácticamente lo que estamos viendo es ver, nuevamente no aparecen las necesidades de nitrógeno por la misma razón. Bancos forrajeros, ya les hablé de a qué se refiere. Vamos a ver otra. Frijol terciopelo. Mucuna pruriens. Ese es el famoso frijol terciopelo. Este sí es más un frijolito, ¿verdad? Que también comparte similares características. Tal vez algo a resaltar acá es que las hojas que presentan, esas hojas trifoliadas, son muy grandes. Con estas flores, con estos grandes racimos de flores de color púrpura. ¿Verdad? Es lo que nosotros podemos destacar de este frijol terciopelo, que es una planta también de ambientes tropicales, similar manejo, similar comportamiento que todas las anteriores. Un contenido de proteína similar, la digestibilidad también, ¿verdad? A ver. Ah, bueno. Esta otra que ustedes están viendo, esta sí,
No es rastrera, no es rastrera ni es trepadora, ¿verdad? No es enredadera. Y son los famosos tréboles. Tal vez alguno las ha visto en la escuela. De este trébol blanco lo tenemos en la escuela asociado con, bueno, naturalmente, esto no es establecido, asociado naturalmente con Kikuyu. Con Kikuyu, allá yendo para viveros forestales en la escuela. Ustedes logran observar ahí en la sombra donde hay bastante encharcamiento, ahí van a encontrar trébol, famoso trébol blanco. Si está en floración, tiene estas flores en cabezuela, inflorescencias en cabezuela. Y si no tiene, tiene la característica de tener estas hojitas con estas manchitas de color gris sobre cada uno de los foliolos. Entonces, ese es el famoso trébol blanco, que es una planta de clima frío. Por eso la observamos naturalmente en nuestro medio, en la escuela. La descripción botánica, ¿verdad?, es de crecimiento erguido, ¿verdad?, y con alto contenido de agua. Sí, o sea, no tolera mucho lo que es sequía, ¿verdad? Necesita más encharcamiento. Y por eso es que ustedes ven acá, en cuanto a adaptación, se puede establecer en diversos tipos de suelo siempre y cuando cuente con una adecuada humedad. Por eso les decía, no persiste cuando hay baja cantidad de humedad. Requiere suelos bien drenados y altamente fértiles. Suelos superficiales, medios a pesados, un pH de 5 a 7.5. Alturas de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, por eso en el altiplano lo vemos mucho. Y 10 a 20 grados centígrados serían donde estaríamos viendo esta planta, estudiada a condiciones de alta nubosidad. Es una planta que podemos combinar en pastoreo, para pastoreo de nuestras ovejas, de nuestras cabras, de nuestros terneros en altitudes mayores. Las anteriores que vimos generalmente venían para condiciones tropicales. Esta es una para condiciones de clima frío. Bueno, de hecho casi menciona el pasto kikuyu, mencionando. Se puede establecer utilizando semilla sexual y asexual. Tiene la capacidad de producir unos pequeños estolones. Por el tamaño de la semilla, 2 kilos son suficientes para poder establecer una hectárea de terreno, ¿no? Bien. Nuevamente, similar requerimientos que las anteriores. Hay otro trébol, que esta sí no aparece mucho en nuestro medio, pero es un trébol, es Trutotifolium. El blanco es el repens y este rojo es un pratense, que es una leguminosa también de crecimiento erecto. Similar porte que la alfalfa, solo que es un poco más chaparrita, ¿no? Más chaparrita. La alfalfa es un poco más grande, ¿verdad? Tendríamos entonces algunos materiales para clima frío. Ya mencionábamos la alfalfa, este trébol rojo, este trébol blanco, para condiciones de clima frío, ¿verdad? En este caso, pues más de los 2.000 metros a 3.000 metros más o menos, es donde nosotros podemos ver que se desarrolla bien este trébol rojo. Temperatura de 10 a 17 grados centígrados. Su crecimiento para a partir de 30 a 35. Este no soporta climas cálidos.
altas transpiraciones no lo aguantan. Y al igual que el trébol blanco, pues más que todo son exigentes en más que todo en humedad, ¿verdad? Bien. Requerimientos y muy similares. Acá igual contenido de proteína cruda, 16 a 20%, y digestibilidad de 65-75%. Si se dan cuenta, casi todas las leguminosas tienen una mejor digestibilidad que las gramíneas forrajeras. En este caso, podemos utilizar 5 o 10 kilos de semilla por hectárea. Si se siembra al voleo, pues aumenta un poco más por la cantidad de área que hay que cubrir. Más o menos eso sería en cuanto a los dos tréboles. Hay otro frijol que yo les pongo acá, incluso pueden encontrar otras fotografías ustedes. Esta es otra leguminosa conocida como Carnavalia, famoso frijol espada, muy común. Verlo en el oriente, de nuestro país. Esta sí es una leguminosa tropical, ¿verdad? 0-2000, con unas hojas bastante peculiares, ¿no? Tienen forma como que más robusta y más coriácea, ¿verdad? Más coriácea es lo que se le observa. De esta Carnavalia brasiliensis, leguminosa del trópico, ¿verdad? Acá, de vainas más grandes y semillas también un poco más grandes que una semilla de frijol, más ovaladas, ¿verdad? Que una semilla de frijol. Se utiliza como cultivo de cobertura, se puede, al igual que las que vimos, las que tienen ese crecimiento voluble o de enredadera, ¿no? Se puede utilizar para forraje de corte, para mejoradores de suelos, ¿no? Y no es tan exigente en cuanto a los nutrientes que se utiliza, o sea, responde mejor, de mejor manera que otras leguminosas. Solamente necesita 25 kilos de fósforo, 20 kilos de potasio y 20 de magnesio. Azufre también, o sea, tiene bajo requerimiento, ¿verdad? Hay otra especie de arbórea que también lo utilizan mucho en caprinos, que es este famoso palo de pito, Eritrina berteruana, ¿verdad? Eritrina glauca también, pero principalmente esta Eritrina berteruana, es el palo de pito que conocemos en los cercos que hemos visto, o el frijol rojo que le llaman, ¿verdad? Por sus semillas de color rojo brillantes. Es de crecimiento agresivo y acá lo estamos viendo en la fotografía del palo de pito. Flores en forma de espada, ¿verdad? Espadas tubulares. Se puede utilizar para acarreo. Una planta que la hemos visto casi que, diría que hasta los 2000. 600 por ahí de altitud, siempre lo vemos como monjones, como cercos. Es decir, se le puede sacar ese uso también, parte de alimentar o de servir como alimento de nuestros animales. Tolera suelos de alto nivel freático, incluso inundaciones, y suelos de textura arcillosa franca, ¿verdad? Es un material que acá vemos que se puede utilizar para acervos, tiene alta capacidad de rebrote,
buen pegue, ¿verdad? Entonces ese palo de pito puede ser establecido a través de semillas o por estacas. En otros usos, digamos, para ganado lechero y monogástricos, para conejos, ¿verdad? Se puede dar también. No ha sido muy utilizado, se le ha dado principalmente uso en cercos por la altura que, por la capacidad de enraizar, por la capacidad de formar más ramas de entrelazarse, ¿verdad? Y por las espinas muchas veces que presentan los troncos, funcionan como una, más como una, como un cerco, pero sí tiene buen porcentaje de digestibilidad y no necesita manejo. Se utiliza para sombras de café, para barrera viva. Se menciona que tiene, que funciona bien para cuando hay personas que tienen problemas de insomnio. Bien, hay otras leguminosas que las vamos a mencionar en su momento. Hemos terminado esta de revisar esta presentación de leguminosas forrajeras. Hay otras plantas que no son ni gramíneas ni leguminosas que estaríamos viendo el día miércoles. Entonces, eso sería, jovenazos. Vamos a ver qué dicen acá los mensajes. No sabíamos, no. Uno dice. No. Concuerdo con Gela, concuerdo con Gela. Cinco ingenieros. Disculpas, ingenio. Bueno, les voy a. Me van a pasar ahorita como con mi ex, dijeron. Que sea la última vez, pues, los perdón. Vamos a ver acá. Pero que sea la última. Que no pase otra vez. Bueno, mucha, ha sido un gusto compartirles esta presentación de leguminosas. Seguimos el día miércoles. Tengan un excelente día, una excelente semana. Ya envían sus Gracias, Inge. tareas. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge.